La obesidad es una enfermedad que predispone a desarrollar patologías como la diabetes, hipertensión arterial o cáncer, las que se asocian a una disminución en la expectativa de vida a largo plazo. La enfermedad por coronavirus no es la excepción, ya que la obesidad ha sido identificada como uno de los factores de riesgo de complicaciones graves. Estamos junto al doctor Eduardo Contreras, cirujano bariátrico, con quien vamos a abordar este tema. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Juan Eduardo Contreras. Él es cirujano bariátrico, Clínica Santa María. Muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Juan Eduardo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Gusto de verlo nuevamente. Igualmente, Juan Eduardo. Oye, para hablar de un tema que es muy preocupante y que tiene que ver con los pacientes obesos. ¿Cómo los pacientes obesos pueden tener más complicaciones una vez que son infectados por el coronavirus, COVID-19? Queremos conocer de ti como especialista, entender cuáles son estos factores, cuáles son los problemas que puede tener un paciente, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Perfecto. Qué bueno que conversemos este tema porque es un tema muy recurrente en las preguntas que nos hacen a los médicos y particularmente a los que nos dedicamos a los temas relacionados con la obesidad respecto a riesgo, el vínculo, cómo protegernos, de qué manera prevenir y cómo se trata. O sea, hay muchas aristas relacionadas entre la obesidad y esto del COVID, que evidentemente es transversal. O sea, todo tiene que ver con COVID actualmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro. Si vamos, digamos, por definiciones, en primer lugar, partimos de algo que ya lo hemos conversado otras veces acá en este mismo tipo de programa, ¿no es cierto?, contigo, que la obesidad es una enfermedad crónica, la obesidad es una enfermedad muy frecuente. Chile tiene actualmente 74% de incidencia de sobrepeso y obesidad, y es una enfermedad transversal que afecta a prácticamente toda la población universal, en algunas partes más, otras menos. Eso es como definición. Segunda definición, la obesidad, y esto tiene importancia por lo que vamos a conversar más adelante, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, no es un problema estético, es una enfermedad, y es una enfermedad crónica e inflamatoria. Y ahí hay un punto muy importante que lo podemos desarrollar. Y siendo una enfermedad inflamatoria, significa de que en más o en menos el paciente obeso, sobre todo los muy obesos, tienen una, comillas, inflamación crónica. Vale decir, existe dentro de su funcionamiento orgánico alteraciones que hacen de que los órganos estén permanentemente bajo el efecto de la inflamación, que es toda un acto que hace el organismo para defenderse de muchas cosas, es una reacción, y esa reacción de alerta está permanentemente presente en el paciente obeso. Entonces ahí tenemos dos definiciones que marcan un poco lo que podría significar contraer cualquier otra enfermedad asociado a esto que ya es una enfermedad. Y la tercera es que es una enfermedad que desgraciadamente, comillas, atrae otras enfermedades. O sea, claro, el paciente obeso, en la medida que va haciéndose más obeso, se va adquiriendo resistencia insulínica, hipertensión arterial, diabetes mellitus y una infinidad de otras patologías funcionales hormonales y funcionales generales, pasando incluso por las enfermedades osteomusculares. Vale decir, bajo estas tres definiciones, entonces podemos marcar un poco la cancha de lo que podríamos evaluar, aconsejar y hablar de este tema. Juan Eduardo, respecto a la gravedad de los síntomas, respecto a la mortalidad que tiene con esta comorbilidad y las comorbilidades asociadas que tú muy bien has referido hoy día, ¿qué se ha investigado? ¿Qué se sabe? Hace más o menos 5 meses atrás, 4 tal vez, salió un trabajo muy interesante, lo voy a resumir muy cortito, un trabajo muy interesante que se hizo en la Cleveland en Estados Unidos, donde ellos tomaron a todos los pacientes que ingresaron a la clínica Cleveland con COVID y con sus diferentes evoluciones, ya sea yendo a la UTI, intubados, muertos, etc. Todo eran como 2,000 y tantos pacientes en un periodo determinado. Entonces ellos hicieron un filtro y dijeron, a ver, seleccionemos los pacientes que llegaron con COVID que eran obesos, sacaron una cantidad de pacientes obesos o que tenían antecedentes de haber sido obesos, ¿ah? Y dentro de eso, entonces, se subió a un número determinado de pacientes. Entonces, después, hicieron otro filtro. Dijeron, a ver, separemos estos pacientes obesos o que tienen una contextura obeso o que fueron obesos en algún momento y que ahora, por diferentes métodos, ya no lo son.
veamos si esto lo dividimos en un grupo que ya fue operado y en otro grupo que no ha sido nunca intervenido, por digámoslo así, quirúrgicamente o con cualquier otro tratamiento para bajar de peso. Y se dieron cuenta de una cosa que era bien obvia, pero que es un trabajo extraordinario. Se dieron cuenta que aquellos pacientes que habían tenido cirugía bariátrica previa y que estaban en diferentes grados de reducción de peso, algunos delgados, otros menos, otros hasta por ahí nomás, pero que estaban intervenidos quirúrgicamente, ese grupo de pacientes tuvieron una mejor evolución en su evaluación de COVID cuando llegaron a la clínica. Ninguno de ellos se murió, ninguno de ellos fue a la UTI, ninguno de ellos fue intubado, por lo tanto, y la mayor parte de ellos, si bien hubo hospitalizados, fueron derivados a su casa con tratamiento ambulatorio. No así en el otro grupo, que eran pacientes obesos y que no habían sido intervenidos y se mantenían como obesos en diversos grados, ¿no es cierto? Esos pacientes son los que se murieron, esos son los pacientes que tuvieron más complicaciones. Entonces, este trabajo demostró, después han salido otros parecidos o iguales, demostró que efectivamente la obesidad es un factor de riesgo para tener una enfermedad más grave. Y lo que es más importante y lo que compete a mí, un médico, a operar al paciente con cirugía bariátrica, es que cuando la cirugía bariátrica interviene al paciente obeso, no solo los previene de todo lo que hemos conversado en varios programas anteriores, ni la reducción de las enfermedades que el paciente tiene gracias a la cirugía bariátrica, sino que también aparece como un elemento de protección frente a una infección grave como la es del COVID. En este caso, Juan Eduardo, además, estos pacientes, comillas, ex obesos, ¿no es cierto?, producto de la cirugía bariátrica, me imagino que también, para explicar a la gente, mejoraron muchos parámetros de enfermedades metabólicas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, ¿no es cierto?, lograron también controlar aquellas otras comorbilidades que pesan a la hora de salir invicto o salir bien de este virus. Claro, muy buena acotación. Esto se deriva en varios aristas, pero yo diría dos. Una, que es bueno operarse, primero que nada. O sea, la cirugía bariátrica le agrega un ticket más de positivo a los efectos tan efectivos y tan buenos que tiene la cirugía bariátrica para corregir la obesidad y sus patologías asociadas. Uno más. Y el segundo, tú lo has dicho, la enfermedad de obesidad asociada con diabetes y otras enfermedades. Fíjate lo que te voy a decir, y esto tiene relación transversalmente, ya no solo con el COVID. Cuando el paciente ha reducido entre un 10 y un 20% su exceso de peso después de ser operado, ya las enfermedades asociadas se están ahuyentando, o sea, ya están pasando, ya están yendo. Imagínate, sin haberse logrado todavía la reducción total del exceso de peso. Sí. Lo cual le da una seguridad para no solo el COVID, sino que le da seguridad para muchas otras cosas más, ¿no? Exacto. Oye, quiero volver un poquito atrás de lo que mencionabas tú como enfermedad inflamatoria. Siendo obeso, mantienes una enfermedad inflamatoria permanentemente, estás inflamado permanentemente y le agregas esta infección inflamatoria además. Además, claro. Bueno, ahí viene la catástrofe, porque en sí, como ya se sabe tanto, el COVID produce una alteración inflamatoria gravísima, muy grave, que afecta, bueno, no sé, elementos más íntimos del funcionamiento de los órganos, particularmente, bueno, todos los órganos, pero particularmente el área pulmonar. Y si a eso le sumamos que el paciente ya viene debilitado, ¿ya? Un poco para que como esto lo ve la gente, no solo no los médicos, digamos, es como si entrara a jugar un partido de fútbol ya perdiendo 3-0, ¿te fijas? Entonces, claro, con tres goles en contra. Entonces, claro, ya tienes una deficiencia que hace de que la enfermedad del COVID se haga mucho más compleja, mucho más grave, porque tenemos un paciente que ya viene debilitado desde ese punto de vista. Sin considerar, además, fíjate lo que te voy a decir, de que el paciente obeso, por tener, estoy hablando de paciente, bueno, de todos los obesos, pero el que es más obeso todavía, el que es muy obeso, ese paciente tiene una mecánica respiratoria, por la magnitud, exacto, o sea, muy limitada. El diafragma no se mueve bien, la grasa abdominal le impide, digamos, tener una mejor inspiración y expiración. O sea, la función respiratoria está restringida. Muy restringida. Y a eso le suma una enfermedad inflamatoria que ataca el pulmón con neumonía múltiple. Entonces, ese pulmón prácticamente cae en falla rápidamente.
Juan Eduardo, producto claramente de la pandemia, se ha priorizado todo lo que es la atención a pacientes COVID. Salas pediátricas han pasado a sala adulta, UTI, unidad de cuidado intensivo, pabellones han pasado también a ser unidades de cuidado intensivo, y eso ha cambiado toda una mecánica en el sistema sanitario. De hecho, ya tenemos muchos pacientes crónicos que no han podido sus controles, enfermedades que no se han detectado quizás a tiempo, y vamos a tener un rezago en eso bastante importante, porque tenemos un sistema sanitario que está muy colapsado, a pesar de todo el esfuerzo que hace todos los profesionales de salud, intensísimo, de mantener todo esto funcionando al 100%. Te quiero preguntar sobre qué ha pasado con la cirugía bariátrica en este contexto. Qué bueno que me pregunta. Primero que nada, por razones de la autoridad sanitaria, al igual como ocurrió el año pasado, hace más o menos ya, vamos, para las 3 semanas, casi el mes, que se recomendó, o sea, más que una recomendación, es una ley, es un decreto de ley, se determinó de que toda la cirugía electiva no urgente debía detenerse para dar espacio en los pabellones y en las salas, como tú mencionaste, espacio para recibir a los pacientes COVID. Y nosotros estamos detenidos en todo Chile, la cirugía bariátrica, que cae dentro de la definición de emergencia, o sea, de no ser una cirugía urgente, por lo tanto electiva, cae en eso, automáticamente quedamos fuera y nos estamos operando ya hace como un mes atrás. Y eso, repito, es en todas partes y así debe ser. Yo comparto esa idea porque creo que el tema es tan importante y tan grave que evidentemente sería una irracionalidad insistir como cirujano bariátrico, operar primero para ocupar camas que se necesitan, dos para ocupar recursos que se necesitan, tres para ocupar material, personas, o sea, material humano, enfermeras, etcétera, que se necesitan también para otros, y cuatro, ante la eventualidad de que la cirugía, que nunca pasa, porque está muy segura la cirugía bariátrica, pero si el paciente presenta una complicación y requiere una cama de UTI, no existe. En ese contexto, teniendo absolutamente claro las restricciones que existen hoy día, por lo que ya hemos comentado, entonces hacer un llamado a la población, sobre todo aquellas personas que están pasadas de peso hoy día, que están con varios kilos de más, a tomar todas las medidas que sean necesarias como para poder controlar este peso. Y te cuento esto porque, por otra parte, el aumento de peso, el consumo de comida más chatarra, la disminución del ejercicio, ha hecho que aumenten más las cifras en cuarentena. Entonces, es un círculo vicioso del que tenemos que salir educando. Y educando a las personas diciéndole, mire, ¿sabe qué? De cirugía, olvídese por el momento. Usted tiene que cambiar sus hábitos. Hoy día es el momento para hacerlo desde su casa. Si después requiere una cirugía bariátrica, qué bueno que esté en mejores condiciones y que ya esté haciendo hábitos de saludables, porque una cirugía bariátrica, y lo hemos conversado tanto, Juan Eduardo, tiene que estar acompañado necesariamente de un cambio de estilo de vida, porque si no, después botaste la plata al tacho de la basura. Entonces, qué buen momento quizás para esos pacientes que tú señalas muy bien, que tienen que esperar, empezar ya a hacer conciencia, de empezar a cambiar en este, podríamos decir, en este entretiempo, en este espacio que tenemos todavía, de empezar a cambiar su hábito. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy claro, como siempre, en Doctor, toda su información que llega a todos nuestros televidentes de Arica Punta Arena y también a través de nuestras redes sociales para el extranjero. Muchísimas gracias por estar hoy día, Juan Eduardo, con nosotros. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a colaborar, porque si hay algo que importa en esto es que la gente tenga una información precisa, científica, clara y fácil de entender, y que no se guíen por lo que dice Google ni dicen algunas redes anómalas que persiguen más bien fines publicitarios a veces y no informar verdaderamente a la gente. Programas como este son los que la gente tiene que ver. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, chao. Si usted quiere volver a revisar esta entrevista, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y así recibir semanalmente notificaciones de interesantes temas de salud y calidad de vida.